Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Padre Efraín Mejía, actualmente rector de la Iglesia del Señor de las Maravillas, en una ciudad que se llama Iguala Guerrero, acá en el estado de Guerrero. Entonces, hoy quiero enviarles un saludo y animarlos a que sigamos adelante en nuestra fe cristiana católica. No se olviden ustedes que nosotros somos los verdaderos cristianos. ¿Quién es un cristiano? Bueno, un cristiano es aquella persona que ha sido bautizada dentro de la iglesia que fundó Cristo. Pues es que hay muchas y algunos que se dicen que son cristianos. Bueno, no. La iglesia cristiana católica la fundó Cristo personalmente, en el año 33 en Cesarea de Filipo. Cristo es el fundador de nuestra iglesia. Él dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia. El problema es que muchos han fundado muchos grupos protestantes y ahora, y todos dicen que son la iglesia verdadera. Pues esto no es verdad. La iglesia verdadera es la iglesia cristiana católica, la única que llega desde ahora hasta Cristo, hasta los apóstoles. Así lo confesamos nosotros cuando decimos, creo en la iglesia que es una santa, una, porque Cristo fundó una sola. Santa, porque Cristo la fundó y Cristo es santo, a la vez que el Espíritu Santo mantiene y sostiene a la iglesia. Santa, católica, la palabra católica significa universal. En otro momento les voy a explicar de dónde y por qué la palabra católica. Y también decimos apostólica, porque viene desde los apóstoles. Entonces somos cristianos porque estamos en la iglesia que fundó Cristo personalmente. Eso es un regalo muy grande y debemos sentirnos orgullosos de tal cosa. Cristo fundó una sola iglesia y ahora fíjense que hay más de 30.000 sectas protestantes circulando entre Latinoamérica y Estados Unidos. Como si Cristo hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi chorro de iglesias. Esto no es así. Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte o del infierno jamás prevalecerán contra ella. Oiga, este es un motivo para sentirnos orgullosos de esta iglesia. Bien, para conocer nuestra fe y para conocer nuestra iglesia también son importantes unas cosas elementales. Ayer o en otro momento les platicaba yo sobre la importancia de la Biblia. La Biblia, la Sagrada Escritura, es Dios que nos habla directo al corazón. Por eso este libro es importantísimo. Uno de los libros más vendidos, pero uno de los libros más desconocidos en el ámbito cristiano católico. ¿Culpa de quién? De todos y de nadie. ¿Por qué? Porque necesitamos juntos empeñar el deseo y echarle más ganas para poder entender la palabra de Dios. Entonces, tres elementos son fundamentales para que nosotros podamos ir correctamente bien con la doctrina de esta iglesia que fundó Jesucristo. Muy bien, fíjense bien ustedes. La Biblia. Tenemos, ya he dicho algo acerca de la Biblia. Ahora, el otro elemento es el magisterio de la iglesia y el compendio más importante sobre el magisterio de la iglesia. ¿Quién es el magisterio de la iglesia? El Papa, los obispos. Y este magisterio es el encargado de darnos las directrices por donde tenemos que ir caminando como cristianos. Y se ha hecho un compendio de todo ese pensamiento hasta ahora, genial y maravilloso como regla para vivir nuestra vida cristiana en esto. Entonces tenemos por un lado la Biblia, por el otro lado el magisterio. Y el magisterio en buena medida y en gran medida está representado en este libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces aquí están muchísimas cosas que nosotros debemos de aprender, o por lo menos yo sé que no todos los leemos, pero ojalá y se diera un día la tarea a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, no se va a arrepentir, va a aprender muchísimas cosas. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene su base en algo bien importante. Miren, permítanme, les voy a decir. Así comienza el prólogo del catecismo. Y por eso es que cuando alguien critica nuestra iglesia, uno dice, ¡ay, oh, este no sabe ni siquiera lo que nosotros profesamos y creemos! Fíjense bien cómo comienza. Y sobre estas palabritas hoy nomás les voy a hablar. Esto va a ser breve. Aguánteme un minutito. Fíjense pues cómo dice. Padre,
Esto lo está diciendo Jesucristo. Así comienza el prólogo del catecismo de la Iglesia Católica. Amigos, qué belleza, vean nomás. Padre, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esto es el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo número 3. Esta es la vida. Es decir, Jesús está diciendo, en esto está la clave del éxito, en que te conozcan a ti, Padre Celestial, que estás en el cielo. Y que conozcan también a tu enviado Jesucristo. Es decir, conocer a Cristo es conocer al Padre. Conocer al Padre es conocer a Cristo, el fundador de nuestra iglesia. Ese es el deseo de Cristo. Eso está pidiendo Cristo. Acto seguido dice así, porque Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Imagínense ustedes. Dios quiere que todos se salven, que todos nos salvemos. Ese es el plan de Dios, que lleguemos a conocer la verdad. Y la verdad es esta. La verdad consiste en esto, que Cristo fundó la Iglesia Católica y a esta iglesia le legó los siete sacramentos, que son su sello de alguna manera contenidos en este libro, que es la Sagrada Escritura, para que nosotros alcancemos la vida eterna, para que nosotros en esta iglesia conozcamos al único Dios verdadero, al Padre Celestial y a su enviado que se llama Jesucristo. Esta es la grandeza. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Esto de conocer la verdad está en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Luego, ¿por qué es importante echarle ganas a conocer nuestra fe católica? Por lo siguiente, ¿por qué? Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. No hay otro nombre. ¿Cuál es el nombre que nosotros, en que nosotros vamos a sembrar nuestra fe y vamos a sembrar nuestra esperanza y vamos a poner los anhelos más hondos de nuestro corazón? Ese nombre precioso y dulcísimo es Jesucristo. Él es el único salvador del mundo. Hechos capítulo número 4, versos 12. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvados, sino el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amigos, así comienza el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, usted no se confunda, o cuando le digan que nuestra doctrina está mal, que no sé qué, la doctrina está con rectitud. Conocer a Dios Padre Todopoderoso, que conozcamos la verdad. La verdad es Jesucristo, Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es un tipo de camino, no es una verdad por allá, no es un tipo de vida. No, 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 Señor. Él es la verdad por excelencia. Él es el camino por excelencia. Él es la vida. Oh, cómo necesitamos nosotros tener esa vida de Dios, caminar en Dios. Cuando uno conoce esa verdad, conoce a ese Dios tan bonito, tan hermoso, comienza a cambiar su manera de pensar. Comienza a cambiar su manera de actuar, su manera de sentir, su manera de amar, de perdonar. ¡Cuántas maravillas hay cuando uno conoce a Dios Todopoderoso! Entonces, tres elementos fundamentales. En otro momento les había hablado yo, que son los que nos ayudan a nosotros como cristianos de la Iglesia verdadera. Número uno, la Sagrada Escritura. Número dos, el Magisterio de la Iglesia Católica, que tiene su base fundamental en este, que es el Catecismo de la Iglesia. Hay otros escritos, otros documentos que puede editar el Papa, alguna cosa, algún obispo, bien, pero para ser, digamos, concretos en cierta medida, el Magisterio se representa acá, en el Catecismo de la Iglesia Católica. El tercer elemento es la Sagrada Tradición. En otro momento voy a platicarles en qué consiste esta situación. Amigos, amigas, muchas gracias por seguirnos, denle like, suscríbase y así vamos a seguir avanzando para que más católicos por lo menos conozcan algo de su fe. Yo sé que hay grandes predicadores, hay grandes escritores, hay grandes oradores en nuestra Iglesia Católica. Oigan, pues aprovechemos al máximo lo que podamos para crecer en nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque la vida se nos está acabando, se nos está yendo como agua entre los dedos. Es tiempo de aprovechar al máximo la oportunidad que Dios nos ha dado de vivir. Y viva con plenitud, y viva con entusiasmo, y échele todas las ganas, y nunca olvide usted, por favor, que nació para ser un campeón.
Bendito y alabado sea Dios. A donde quieran que estén, Dios los bendiga muchísimo y grandemente. Hasta la próxima.